buenas a todos, chicos. Aquí Jurassic Park Roar. Hoy os traigo... ¡Sí, chicos! Muchos me pedisteis que trajese más reptiles voladores. Y aquí tenéis al precioso Dimorphodon de Papo. Bien, esta figura, como podéis apreciar, es un tanto pequeña, como la que tengo también en el canal, que es el Tubuxuara. Bien, el Dimorphodon, este que podemos ver, es de una calidad increíble. Además, también tiene su articulación, por lo que es una preciosidad. Y bien, antes de empezar con la review, vamos a decir qué fue o quién fue el Dimorphodon. Bien, el Dimorphodon fue un reptil volador que habitó lo que hoy es la zona de Europa. Y este reptil volador era principalmente insectívoro y midió en torno al metro y medio de envergadura y metro de largo. Bien, su nombre significa diente de dos formas, Dimorphodon. También hay que aclarar que este reptil volador es un reptil volador bastante curioso, ya que por lo que podéis observar está más emparentado con los ranforincos. También decir que lo encontraron, como bien he dicho, en Inglaterra, y lo encontró una paleontóloga muy importante llamada Mary Denning, la cual encontró los restos de también otros reptiles marinos, pero sobre todo se decanta también por este Dimorphodon. A mí me encanta, además en la cultura popular tuvo muchísima aceptación en la película de Jurassic World, donde encontramos a tantos Dimorphodones encerrados en el aviario, y cuando se rompe el aviario empiezan a salir como locos y atacan a los humanos. También decir que es un reptil volador que, aunque sea pequeño, parece muy fiero, ya que fijaos en esos dientes que tiene y sobre todo pues lo ágil que tendría que ser. Bien, dicho todo esto sobre el Dimorphodon, vamos a ver lo que es la única articulación que tiene, ya que, como sabréis, Papo solamente tiene articulación en la boca, y este Dimorphodon tiene una articulación, fijaos. Puede abrir y cerrar la boca, y sobre todo lo más interesante es que la puede abrir bastante. O sea, tiene un rango de amplitud muy bueno, por lo que podéis ponerle distintas poses, lo que viene siendo en la cara, y fijaos qué chulo queda. Bien, dicho esto sobre la única articulación que tiene, vamos a pasar a los detalles, que como bien podéis observar tiene unos colores un tanto interesantes, sobre todo en la cola, con ese color negro y blanco parecido a una cebra, acabado en esa cola tan interesante, ya que es así como de color rojo, está muy bien detallada. Luego también fijaos lo que viene siendo las membranas de las alas, el color que tiene por la espalda y por los brazos, color así marrón pardo, y estos colores de las alas que son como color vainilla tirando a un color más negro en las puntas. También indicar la zona del cuerpo, está muy muy bien detallada, o sea, es que es increíble el detalle que tiene. También es eso, es Papo es muy, pero que muy cuidadoso con los detalles de su figura, porque podéis observar pues eso, la zona de la musculatura, la zona de las patas también, sobre todo lo que viene siendo esta zona, a ver si la puedo enfocar ahí, fijaos esto. El espolón este que tiene así tan curioso y lo que viene siendo las garras también, las tiene muy bien pintadas. Y bueno, y ya nos vamos a la cara, que es lo que más llama la atención. Ese digamos, tono azul turquesa con verde. Y los dientes que están muy bien pintados, los ojos también. La boca, que es lo que más resalta, también vemos esa boca muy bien pintada con su lengua y demás. Esa zona de los pómulos muy marcada. Buah, es increíble. Es muy bonita esta figura. También recalcar eso, que la zona de los dientes, o sea, lo que viene siendo las fosas nasales,
Y esta zona del morro está muy bien. Esa transición de colores que tiene es increíble. Ya os digo que es una figura que me ha sorprendido bastante. Me sorprendió bastante el hecho de que tuviese, pues eso, tantos colores vistosos y demás. Es una preciosidad. Y nada, chicos, como podéis observar, es una figura de pterosaurio. Por lo tanto, muchos me diréis, Jurassic Park Row, ¿recomiendas el dimorfodón este de Babo? Y yo te digo, pues, obviamente, si te gustan los pterosaurios, sí, porque no está a escala, ya os lo digo, ya que el animal en cuestión medía muy poco, ya os digo, 1,5 metros de envergadura y alrededor de 1 metro de largo, por lo tanto no está a escala. Pero sí que es verdad que en cuanto a detalles es increíble, ya que al ser grande se le pueden añadir más detalles. A ver, ahora. Y eso que os la recomiendo encarecidamente si os gustan los pterosaurios. Y por supuesto, y muy importante, tener en cuenta de que esta figura no está igual de precio que las grandes, que el alosaurio, el tiranosaurio y demás. Esta yo la encontré en torno a los 8 euros. O sea, a mí me salió muy barata. Ya que al ser más pequeña y demás, pues está muy bien. Y bueno, chicos, ya dicho todo esto sobre el Dimorphodon, vamos a pasar a su escala con otros dinosaurio, aunque ya os digo que no está a escala, pero igualmente me gusta hacerlo para que veáis cómo queda con otro dinosaurio al lado, por si tenéis la estantería y demás. Voy a dejarlo aquí. Ahí se queda. Voy a por un dinosaurio, Ceratosaurus. Fijaos el Ceratosaurus, a ver, voy a bajarlo para que así quede más chulo. El Ceratosaurus, que obviamente no está a escala al Dimorphodon, porque es muchísimo más pequeño, pero yo no sé, queda bastante chulo con los demás dinosaurios. Queda genial. Y bueno, voy a traer al Tupuxuara, que tampoco está a escala, ya que el Tupuxuara sí era un pelín más grande que el Dimorphodon. Y aquí, pues, vemos que incluso es más pequeño, o casi igual. Por lo tanto, pues no están a escala, pero sí que es verdad que dan el pego, o sea, queda muy bien y obviamente al ser de papo están muy, muy, muy detallados. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, si sois nuevos, os invito a que os suscribáis al canal, ya que se vienen más vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas. También os invito a que le echéis un vistazo al canal, ya que hay más de 100 vídeos sobre dinosaurios y criaturas prehistóricas que os pueden interesar. Compartir en las redes sociales, ya que me ayudaría mucho. No os olvidéis de darle a la campanita, ya que YouTube últimamente no está avisando de los vídeos a mucha gente. Y claro, para que podáis ir más rápido que YouTube, por así decirlo, darle a la campanita, ya que así os notificará cada vez que suba un vídeo. Y bueno, chicos, si os ha gustado, dadle un fuerte like. Nada más. Simplemente daros las gracias por todo el apoyo que me dais y por esos comentarios que me ayudan a seguir haciendo más vídeos gracias al feedback que recibo de vosotros. Pues nada, chicos, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.